Hemos escuchado a la ciudadanía, había una demanda transmitida a través de los centros educativos de la necesidad de darle herramientas tanto a los padres como a los adolescentes a la hora de usar las redes sociales y hemos escuchado esa demanda y la vamos a hacer realidad. Bueno, pues hemos planteado un taller para padres para que aprendan un poquito a, a saber usar lo que es el control parental, a hacerse eh, también conocimiento de los peligros de las redes y también el cómo manejar esa relación con los adolescentes a la hora, hasta dónde poder o no poder usar pues, pues los, los, los móviles o las tablets, ¿no? Lo que es una realidad es que a día de hoy un 75% de los niños 12, de 12 años tienen un móvil y si ya nos ponemos en 15 años estamos hablando de un 98%, ¿no? Entonces estamos hablando de una población que, que, debido a la situación en la que vivimos, eh, de pandemia durante este confinamiento, el medio de comunicación y el medio de socialización han sido las redes sociales, ¿no? Ha sido como un boom y, y creo que es importante que, que de manera inmediata se ofrezca a la ciudadanía una formación en redes sociales, a los padres a la hora de tratar con los hijos e hijas y también a, a este grupo de personas que son los adolescentes que muchas veces creemos que lo saben todo y, y desgraciadamente nadie nos ha aprendido, ¿no? Entonces, si queremos poner a su alcance un curso de formación para a saber exactamente los peligros que tienen las redes sociales, eh, peligros que a veces son eh, delictivos, que pueden entrar en violencia, violencia de género, eh, robos de identidades, eh, robos de fotografías, bullying, acoso, ¿no? Y esas cosas hay que explicarlas para que no se les haga y para que no las hagan. Desde la Delegación de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcaniz, estamos trabajando junto con los técnicos en ofrecer este tipo de talleres para los padres, para estos padres y madres de Alcaniz y del Bajo Aragón histórico, eh, para que tengan estas herramientas a la hora de educar a sus hijos y a la hora de entender a sus hijos en el manejo de las redes sociales. Así que animo a toda la ciudadanía del Bajo Aragón y de Alcaniz a que participen en estos talleres, que estos talleres son para vosotros. Pues eh, esta nueva actividad son cuatro talleres: dos talleres para jóvenes y adolescentes y otros dos talleres para padres y madres. El día 16 de diciembre tenemos dos talleres eh, dirigidos para padres y madres. El primer taller, de, el primer taller eh, comienza a las cuatro y media y el segundo a las seis y media. Tienen una duración cada taller de una hora y media. Eh, recomendamos y, y, y pedimos a, a los padres que, que, y madres que se apunten a este curso, porque son cursos muy, muy interesantes y muy importantes. Que normalmente eh, no, no hay formación al respecto de este tipo de, 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 de información, de, de aplicaciones. Y luego, por, por otro lado, tenemos el, el taller para jóvenes, que es al día siguiente jóvenes y adolescentes, que es el día siguiente, el día 17 de diciembre, también en dos turnos, a las cuatro y media y a las seis y media. Le... Eh, sí, no, eh, comentar que cada, cada grupo va a tener son 15. un total de 15 plazas, son 15 inscripciones por, por, por grupo, y bueno, pues eh, para, la forma de apuntarse a estos talleres es a través del blog del Centro Joven, y bueno... Animará a todos, eh, jóvenes, adolescentes, padres, madres, a que, a que se apunten a estos cursos tan interesantes. Tal y como os ha aconsejado la Concejala de Infancia y Juventud.